calzón con las caras del Capi Pérez. El calzón más deseado por todas las mujeres de México. ¡Esto es Ultimátum! Bienvenida Laura G. Hola, Chemi. Hola, bienvenido Mau Barcelata. Buen día. Bienvenido Ricardo Casares, ahí está mandando besos porque es el 14 de febrero. Bienvenida Cristal Silva. Un corazón. Ahí está, muchos corazones. Bienvenido Sergio Sepúlveda. Y bienvenido Patricio Borghetti. Vamos a jugar. Por todo. Primera pregunta, Laura G. Atención. ¿Cómo se llama la esposa de Homero Simpson? Tiempo. Marge Simpson. Marge. Eso es correcto, Laura G. Primer punto para ti. Marge. Mauricio Barcelata. Presente. Atención, profesor. ¿Cómo se dice te amo en inglés? Tiempo. No estoy mal. Y Laura G. I love you. Eso es correcto, Mauricio Barcelata. No, es que ayer, Laura, allí te pasaste. Thank you. ¿Cómo se dice de nada? Thank you, bueno. Ay, Chema, ¿cómo si no te equivocas? Ricardo Casares. ¿Cómo se dice te amo en árabe? Me va a soltar algo. No, está fácil, primera ronda. Figura de un niño con alas, arco y flecha, que representa al dios del amor. Oh. Tiempo. El Pegaso. Es un Pegaso. Cupido. Respuesta correcta. Mira, con la actuación y todo. No te sorprendas. Anda muy romántico Ricardo Casares. ¿Quién sabe qué va a hacer en la noche? Sí, voy a hacer pasta. Ah, mira. ¿Para quién? Luego les cuento. Ay, bebé. De ir, ¿quién es? Solito. ¡Cristal Silva! Sí. Órgano del cuerpo humano relacionado con el amor. Oh. Tiempo. Cuidado, Cristóbal. ¡El corazón! Sí, sí, es que estuvo medio raro. ¡Correcto! Es correcto, es que tu corazón está muy, muy, muy amplio. A ver, enséñalo. Claro, no, no, está muy raro. Está muy raro. No, no, muy raro. Ahí va, espérame. Está grande como yo. Es ahí está, ve nada más. Sí, sus problemas de tamaño. ¿Qué es esto? Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es un corazón, chavo. Sergio Sepúlveda. Sí. Complete el refrán. Del odio al amor. Tiempo. Solo hay un paso. Ándale. Respuesta correcta, Sergio Sepúlveda. Primer punto para ti. Patricio Borghetti. Uy. Por una ronda perfecta, tu pregunta es... Ciudad francesa conocida como la capital del amor. Tiempo. París. Respuesta correcta, Patricio Borghetti. Punto para todos. Muy bien, conductores, subamos la dificultad. ¡Ándale! Sí, ¿todo es así amor es y esto? Amistad, ¿todo es de eso? No. Laura G. Aquí estoy. ¿En qué año fue el ataque a Pearl Harbor? Tiempo. Internet. Internet, 10 segundos. Te quedan 7, 6. ¿Año? Sí. 1941. Eso es... ¡Correcto, Laura G! Bien, es correcto. Bien. 1941. Mis gafas, señor Casares, por cualquier tema que necesite yo recurrir. Mauricio Barcelata, creo que Internet. Sí las vas a usar. Presta atención, ¿cómo se llama el personaje que estamos viendo en este momento en la pantalla? Ahí. Enfócale bien, Mauricio. ¿Cómo se llama? Internet. ¿Cómo le vas a hacer? Bien. Internet, 10 segundos. Va a tomar una foto, no sé qué va a hacer. Mauricio Barcelata, ¿cómo va a buscar eso? 4, 3, 2. No salió. Me travesí en cera de Mani. Se llama Mani. Se llama Mani. Era del hielo tardo. Le quitamos, o sea, una vida a Mauricio Barcelata. Manfred era correcto. Mani. Manfred se llama. Me acuerdo. Ricardo Casares. Señor. Atención. ¿En qué país surgió la samba? Tiempo. Siento que es truculenta la pregunta. Truculenta. Pero voy a decir tu Brasil. Eso es correcto. Eso. Correcto. No. Eso. Es Brasil, es que... hasta con baile y todo. ¿No? Demonios. Tarara, 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 Dios mío. Tarara, tarara. Qué bien baila, Cristal. Eso no voy a samba, bailar mejor, pero... ya verán. Cristal, ándale, Cristal. Atención. ¿Cuál es la comida favorita de las tortugas ninjas? Tiempo. Ujule. Generación. Ujule. Me voy a liar con Ricardo Casares. ¡Dice Ricardo Casares! ¡Guapanga, querida amiga! ¡Es la pizza! ¡Es la pizza, muchachos! ¡Eso es correcto! ¡La pizza! ¡Correcto! Un punto para Cristal, otro para Ricardo, que ya tiene 3 puntos. ¡No! ¿Saben qué hacer? No. Hey, ¿qué? Les digo, ¿qué está sugiriendo? ¿Estás sugiriendo que se me ataque en el Día del Amor? Sergio Sepúlveda. Bueno,
Venga, tu pregunta es la siguiente. ¿Qué actor interpretó a Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes? Tiempo. Únete. Sir Anthony Hopkins. Sí. Yes. Tómala. Eso es. Ahí lo amo. ¡Correcto, Sergio Sepúlveda! Ahí está. Otro punto para Sergio, el segundo de este ultimátum. Qué feo se ve ese punto rojo ahí. Patricio Borghetti. Es tu corazón. ¿Cómo se llama el dios griego de la guerra? Tiempo. Se la reboto a Cristal. Rebote Cristal Silva. El griego de la guerra. ¿Cómo se llama? Ay, Dios, no lo sé. ¿Te lo sabes o no te lo sabes? Te quedan 4, 3, 2. Atos. ¿No? Tu respuesta es incorrecta. Cerca. Ares. Juárez. Ares. Mínimo empezaba con A. Le quitamos una vida a Cristal Silva. ¿Por qué no la reboté? Porque sentí que me la sabía. Está bien, 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 Cristina. Laura G. Mi Ramona. Integrante de los Beatles, cuyo verdadero nombre es Richard Starkey. Tiempo. Paul McCartney. John Lennon. Ya se la olvidó. Arriesga. Ringo Starr. Eso es. ¡Correcto, Laura G! ¡Correcto! Bien. ¡Punto para ti! ¡Ay, sentí nervios! Pensé que no sabía. En este momento acabas de empatar a Ricardo Casares con 3 aciertos. Mauricio Barcelata. Diga usted. Tu pregunta es... ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Oscar por mejor director? Tiempo. Vamos a irnos por el señor... ¿Cuarón? ¿Estás seguro? Sí. Tu respuesta es correcta, Mauricio Barcelata. Alfonso Cuarón. Segundo punto para Mauricio Barcelata. No se pierdan la entrega. Entrega 95 de los premios Oscar próximo 12 de marzo a través de Azteca 7, muchachos. Casares. Un grupo importante de, especialistas. Pero eso entrega número 20. ¡Vamos, Ricky! ¿Sabes por qué me han llevado tanto mi search? Porque tengo buena memoria para los datos. Entre esas cosas, no se me olvida que la semana pasada me sacó el señor Mauricio Barcelata. ¡Mataron a morir! ¡Ahí está! ¡No es rencoroso, Casares! Atención, que solo le queda una vida a Mauricio Barcelata. Se puede ir, Mauricio, si adivinas. Atención, Ricardo, tu pregunta es la siguiente. Yo fui el día uno. ¿Qué inventó el alemán Johannes Gutenberg? ¡Tiempo! Te quedan 4, 3. Dilo, dilo. La imprenta. No. Esa respuesta es correcta, Ricardo Casares. ¡Ándale! Es correcto, se fue Mauricio Barcelata de este ultimátum. Lo mató, lo eliminó. Nunca adiós. Orgulloso. Barcelata. Nunca olvido. Nunca, te perdona, pero... ¡Qué no horror! ¡Cristal Silva! Me olvidé, qué horror. No sabía que eras de esas... ¡Atención, de Cristal! Personas. Mira, es el día del amor y la amistad, pero aunque lo ame, quiero... ¡Matar o morir! ¡Matar a Ricardo! ¡No! ¡Ahí está, muy bien! Bien, pero tengo dos vidas, ¿no? Tienes dos vidas, te quitaríamos una. Pues, bien, ¡atención, Cristal! Por quitarle una vida a Ricardo, tu pregunta es la siguiente. No sé si me la adivino, espérate. ¿Quién es considerado el primer rey de Roma? Tiempo. El primer rey de Roma. Sí. El que se asoma. ¡Arriesga! Uno. ¡Ay, no sé! ¡Diablo! ¡Nada! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Es Rómulo! ¡Y te fuiste! ¡Rómulo! ¡Adiós, Cristal Silva del ultimátum! Rómulo Farril, me acuerdo. Ni modo, ahí es como la avenida. Muy bien. Qué triste, mano. Ahí está. Voy contigo, Sergio Sepúlveda. Sí. Estado de la República donde se encuentran los frescos de Cacaxtla. ¡Ay! Tiempo. Claro. 5, 4, 3. Me voy a liar con Ricardo. ¿Cómo es Ricardo Casares? Quiero mandarle un saludo
a toda la gente de Hidalgo. Todo el mundo sabe que Cacaxtla y sus frescos están en Hidalgo. ¡Adiós! ¡Saludos a la gente de Hidalgo! ¡Por eso es incorrecto! ¡Es incorrecto! ¡Es que es Tlaxcala! Pero también saludos a la gente Caramba. De Tlaxcala. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Oso, hay una persona en Hidalgo que me mintió. Tú, persona de Hidalgo, que me dijiste que ahí estaban los cacaxlos, qué mala onda. Le quitamos una vida a Ricardo. Y otra a Sergio. Y otra a Sergio. Y a Sergio. Sergio es malo. No fue Sergio quien le dijo ese dato. Claro. Tlaxcala. 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 No Hidalgo. Ni modo. Patricio Borghetti. Y... ¿Cuántos años tenía Michael Jackson cuando falleció? Y... Tiempo. Así. Tres. Tenía 50. Eso es. Correcto, Patricio, porque tiene 50 Pato. Años. Yeah. Otro punto más para Pato. Es su segundo apenas de este ultimátum. Laura G. Cuidado con Laura también. Ajá. Dios griego considerado el padre de todos los dioses y de los hombres. Tiempo. No arriesgar, Zeus. Eso es. Correcto, Laura G. Yo, Laura G lleva 4. Atención, lleva 4 puntos, Laura G. Ricardo, Ricardo Casares, tu pregunta es la siguiente, atención. Nombre del rival de amores de Popeye el Marino. Ah. Tiempo. Brutus. Eso es. Correcto, Ricardo Casares, acaba de empatar a Laura G con 4 aciertos. ¿Bluto? No sabía que era Bluto. Brutus, Brutus, Brutus. Vamos, vamos. Ah, bueno, es que hay un error. Sergio Sepúlveda. Bien. Mátalo a morir. ¿Quién? ¿Contra quién, Sergio Sepúlveda? Perdóname, Laura. ¿Y la amiga? ¿Cómo? ¿Su mejor amiga? Sí. Mejor amiga. ¿En el día del amor y la amistad? Es que si no, ya se va. Atención. Venga. Por quitarle una vida a Sergio. A Laura, tu pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el gentilicio de Milán? Tiempo. Cinco. Cuatro. Milaneses. Eso es. ¡Correcto! ¡Correcto! Le quitamos una vida a Laura milanesa. G. Laura G, solo le queda una vida en este ultimátum. Milanesa femenino. Atención. ¿Sí? Voy contigo. Matar. Ah, o morir. Matar o morir. Ahí está Patricio Borghetti. ¿Contra quién de tus compañeros, de tus amiguis? Laura G. Ahí está con Laura G. Queremos acabar con Laura G, al parecer. Le temes a Ricardo porque no olvida. Atención. Es la primera en la línea. Pato Borghetti, sí. Para sacar a Laura G. Sí, sí. Tu pregunta es, ¿cuánto es la vigésima parte de 100? Tiempo. Cinco. Eso es. ¡Correcto, Patricio Borghetti! Acabas de eliminar a Laura G. De este ultimátum. Se fue Laura G. Me voy. Invicta. Atención. Voy contigo, Ricardo Casares. Te queda una vida y aquí podrías ganar el ultimátum. Tu pregunta es... Muy listo, porque tiene ahí... Atención. Tarjeta. La enciclopedia se creó en Grecia. ¿Verdad o mentira? Internet. Tiempo. Tienes internet. ¡Va a ganar! Y ahí venían con... No, pero en una de esas no trae crédito, no trae datos. A ver, 5, 4, 3... ¡2, 1! Verdadero, verdadero. ¿Qué? No entró. ¿Dijiste verdadero? Dije verdadero. Eso es... Falso. ¡Error! ¡Es mentira! Se creó... ¿En París? En Francia. ¿En París? ¡Y te fuiste el ultimátum! ¡Adiós, Ricardo! ¿Qué hiciste? ¡Atención! Sergio Sepúlveda. Venga, venga. Tu pregunta es, ¿de qué estación del metro es el ícono que estamos viendo en este momento en pantalla? Cabina, por favor. Tiempo. Échalo, papá. Échenle el gráfico. Te están poniendo el pie, no creo. A ver. Ahí va. Casi. Gráfico, ahí está. Uy. Los Pinos. No. Eso es. Pino Suárez. No es. Incorrecto. Es no. San Pedro. De los Pinos. De los Pinos. Le quitamos una vida a Sergio Sepúlveda. Se fue del ultimátum. Va a ganar Pato con 2 segundos. Pregunta de opción múltiple. Atención. Pato, no puede ser. ¿Cómo se llama el himno de Reino Unido? Opción A, God Save the Queen. Opción B, God Save the King. U opción C, God Save the Crown. Tiempo. Ahora, God Save the King. Eso es. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto!